¿Qué tal? Bienvenidos a otra entrevista más en ASAECA TV. Estamos con la presencia de Ana Amado, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la carrera de Artes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido a este congreso lindísimo de ASAECA, que da cuenta de la cantidad de gente y de investigadores que se sumaron al área. Sí. Interesante. Impresionante. ¿Y usted estuvo en un panel? Sí. ¿Nos puede contar un poco sobre ese panel? El que acabamos de tener. Sí. Más que panel, era la presentación de un libro. La presentación de un libro. Claro, de Marina Mogilyansky, que ustedes la acaban de escuchar. Y para mí es un orgullo muy grande presentarlo porque fui la directora de esa investigación doctoral de Marina, que luego de defendida su tesis, de doctorarse, llegó por recomendación incluso del jurado que recibió y calificó su defensa, finalmente pudo salir en un libro. Esta investigación de Marina no es sobre cualquier tema, es sobre, como no lo son las investigaciones, pero me refiero, quiero decir, toca un tema y área sensible de lo que nos compete en este congreso, que es la conformación de una política cinematográfica en el área del Mercosur, que no fue sencillo, que fue laborioso, que el resultado en general de este libro sería muy, muy interesante que las autoridades actuales lo tengan en cuenta, porque allí van a tener un insumo excelente de cuestiones, de los antecedentes, ¿no? De hace 10 o 15 años. Esta es una investigación que los antecedentes de 20 años atrás, cuando esto comenzó a ponerse en marcha entre las políticas menemistas, etcétera, y de Cardoso en el año, en los años 90, ¿no? Que tenía una impronta muy neoliberal, digamos, los primeros contactos entre Brasil y Argentina, etcétera, los primeros pasos del Mercosur. Este libro da cuenta de todo eso. Te quiero decir, es importante en términos de tener los antecedentes, de tener aquello que se funda a partir del 2003, con ya políticas más concretas para la región, entre Lula, Kirchner, el gobierno uruguayo, paraguayo, y sobre todo a partir del 2009 con instituciones ya más consolidadas, como la RECAM, que es la famosa reunión. A ver, la sigla quiere decir Reunión de Autoridades Cinematográficas del Cono Sur, de las cinematografías del Cono Sur, del Mercosur, perdón, del Mercosur. Entonces la RECAM, como puesta en marcha de políticas, es un organismo verdaderamente eficiente. Hoy en la presentación, en el panel, estuvo Nancy Caggiano, que es la directora de la RECAM, que siguió bastante de cerca o estuvo al tanto de la investigación muy rigurosa y minuciosa que en los décadas y pico que empezó este trabajo se ve plasmada ahora en este libro. Perdón que fui muy extensa, pero bueno, te quería sintetizar. No, por favor. Y usted habló de la importancia de las investigaciones, en especial de esta, y eso me lleva a preguntarle cuál es la importancia entonces de congresos como este. En congresos como este es de poner en común las investigaciones que si no quedarían totalmente atomizadas. Es encontrarse, escucharse, debatir, enterarse. Las ideas tienen que circular, además ponerse en discurso. Y el congreso de una asociación como esta, en el cual están investigadores de todo el país, ¿no? Y además brasileños y de países latinoamericanos también, y de colegas europeos, muy calificados, que traen sus ideas
y a su vez no se escuchan. Eso es central, como en cualquiera de los terrenos, ¿no? ¿Viste? Los congresos de medicina, de odontología, qué sé yo, las ciencias duras, los congresos son centrales. Bueno, en las ciencias humanas, los congresos que dan cuenta de las investigaciones y de lo que piensa cada uno es central. Y hablando entonces de la importancia de los congresos, las investigaciones, ¿cuál es la importancia de la integración regional en las investigaciones o en congresos como este que usted lo mencionó? De la integración regional, que incluso estamos integrándonos ya incluso con idiomas, porque acá el tema del portugués en Brasil, que siempre había estado un poco fuera de, o formaba parte de uno de los inconvenientes por ahí para la circulación, hoy en las mesas se escucha acá y allá, ¿no? El intercambio de datos, en el cual hasta el oído se va acostumbrando a escuchar a los colegas de Brasil, de Uruguay, ni digamos, por supuesto que sí, lo mismo Paraguay. Es muy fuerte digamos, el papel de ASAECA y de intercambio con la otra asociación paralela, que es SOCINE en Brasil, muy poderosa también. En ese sentido hay mucho intercambio, mucho. Bueno, muchas gracias por su presencia. No, gracias a vos por la entrevista.
Bueno, estamos otra vez con otra de las entrevistas de ASAECA TV. Esta vez contamos con la presencia de Luis Lázaro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va, Pablo? Docente, distintas universidades. De Derecho de la Comunicación. De Derecho de la Comunicación. Vas a estar presentando, sos parte de un panel. Compartimos un panel sobre televisión digital, sí, con Mario Carlón y colegas de esta casa de estudios. Contanos un poco de qué trata este panel. Bueno, el título es Televisión Digital, Desafíos y Perspectivas, son estos títulos un poco amplios. Por lo menos en mi caso la idea es, bueno, contar un poco qué impacto tuvo la problemática de la televisión digital en Argentina, en qué contexto histórico, qué debates disparó, qué problemáticas puso sobre la mesa. Y sobre todo su coincidencia en el tiempo, porque digo, más allá, a veces parece que se trata solamente de una discusión tecnológica, pero en realidad es una discusión mucho más profunda, ¿no? Coincidió con el debate del modelo de comunicación de la Argentina, sobre todo de la televisión y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que la convergencia de estas dos cuestiones, que son el debate sobre la comunicación y el debate sobre, digamos, una nueva plataforma tecnológica, terminó generando un escenario de, digamos, muy propicio para poner en la agenda la producción de contenidos audiovisuales en el país, ¿no? Es decir, la producción nacional, la producción propia, las cuotas de producción local, el rol de los medios de comunicación, la información, lo que nosotros llamamos la información situada, ¿no? El contenido situado geográficamente, socialmente. Así que bueno, por un lado presentar esta perspectiva y también pensar un poco el escenario actual. ¿Cuál es el escenario actual? Es un escenario complejo, preocupante, por varias razones, ¿no? Una, te diría, de orden político respecto a las políticas de comunicación, y otro que tiene que ver también con desafíos del cambio tecnológico, ¿no? Y una discusión más de fondo que tiene que ver con, bueno, con qué paradigma de los medios audiovisuales nos plantamos. Es un debate que atraviesa no solo la Argentina, sino que atraviesa el mundo. Las nuevas plataformas proponen el escenario de acceso, digamos, offline a múltiples contenidos que están fuera del territorio. Por lo tanto, para la producción de contenidos a nivel nacional este es un desafío importante. Y por el otro, en lo político, decisiones que quitan la obligatoriedad de transporte de las señales abiertas en los sistemas de cable, que son dominantes en nuestro país, y que por lo tanto pueden poner en crisis a la televisión abierta como un medio de acceso gratuito a los contenidos. ¿Cuáles son entonces, para finalizar, cuál es la importancia de este tipo de congresos entre esta relación entre la producción audiovisual, las nuevas tecnologías y las políticas de Estado? Yo creo que nos permiten, por un lado, poner en común o mostrar que esto no se puede considerar aisladamente. No es que hay, por un lado, la problemática de la televisión, por otro la producción audiovisual, por otro la cuestión cinematográfica o las nuevas plataformas. Es necesario pensar integralmente esta problemática. La comunicación no solamente es un problema, ni es solo un hecho tecnológico ni un hecho de mercado, sino que es un hecho cultural, un hecho que tiene que ver con el derecho de las personas, a la identidad, a la cultura, etc. Así que me parece que el aporte de estos momentos de encuentro es justamente que podamos pensar juntos, reflexionar y sobre todo tener un diagnóstico común sobre qué cuestiones tenemos que trabajar hacia adelante. Bueno, muchas gracias por contar con su presencia en este ciclo de entrevistas de ASAECA TV. Le agradecemos. Adiós. Por ahí lo llaman. Sí. Pablo.
Estamos una vez más en ASAECA TV. Esta vez estamos entrevistando a Alfredo Alfonso, docente de la universidad e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Alfredo? Vas a estar presentando ahora en un panel, parte de un panel. Sí, exactamente, sí, en un panel sobre televisión digital. Contanos un poco. Bueno, sobre el panel lo que permite es, en esta instancia tan importante como en la que estamos viviendo, donde un decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri puso en jaque una ley, la ley de medios de la democracia, una ley esperada 30 años, la ley con mayor participación de bloques políticos que acompañaron el proyecto en 2009, es una ley señera con 36 foros de discusión a lo largo y ancho del país que se incorporaron al texto de la ley, es decir, una ley ampliamente democrática, ampliamente debatida, que llevó mucho tiempo, que hasta la Corte Suprema de Justicia la declaró plenamente constitucional. Entonces, en este escenario, discutir hoy la televisión digital en Argentina es muy importante, ver las perspectivas, las posibilidades, el futuro, que es bastante incierto y complejo, va a permitir en esta instancia, que es en este lugar, que es la universidad, y en este congreso de ASAECA, reflexionar sobre cuestiones que son claves para todos nosotros. ¿Y cómo ves vos, entonces, ya que mencionaste el rol de instituciones como las universidades en la nueva producción audiovisual? Bueno, las universidades se fortalecieron mucho a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tienen equipos fijos de trabajadores que ocupan distintos roles, tanto de radio como de televisión. Y realmente, en general, el lugar institucional de la universidad es un lugar clave en la sociedad porque permite, desde el conocimiento, desde la reflexión, desde el debate, aportar ideas y aportar miradas para un escenario social complejo y con la incertidumbre que implica este momento en Argentina. Y también la producción audiovisual está vinculada a eso, es decir, la producción audiovisual de las universidades es el espacio que debe mantener genuinamente la diversidad, genuinamente ideas, creatividades, propuestas diferenciales. Y bueno, creo que esa es la oportunidad que tiene la universidad pública en Argentina de demostrar que estamos para decir algo y para sostener la democracia en toda su profundidad y sentido, ¿no? ¿Y qué considerás necesario para que, qué requisitos que se cumplan para que haya una relación exitosa entre la producción audiovisual y las universidades? Bueno, principal requisito para toda producción audiovisual es valorar las ideas, la originalidad de ellas, tener un conocimiento técnico suficiente, es decir, capacitación de los profesionales que ejercen los roles. Y por supuesto que la universidad entienda y vaya profundizando su campo académico, su campo de producción de conocimiento, la importancia de una cultura mediática, es decir, la importancia de comunicar de la mejor manera posible al resto de la sociedad las investigaciones, los proyectos, las reflexiones, que muchas veces la universidad tiene tendencia endogámica y de lectura interna y no tiene en cuenta la necesidad de comunicar de otro modo a los que no trabajan en estos temas, que trabajan en otros temas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfredo, por tu presencia y por darnos esta posibilidad de entrevistarte. Muchas gracias. Por ahí.
Y así finalizó el ciclo de entrevistas del día de hoy, de este segundo día del quinto congreso de ASAECA en la Universidad Nacional de Quilmes. Pasaron diferentes autoridades de la universidad, participantes de este congreso y especialistas en el tema. Ahora, para ir finalizando con este día, vamos a dar inicio a continuación del último panel, que va a tratar sobre televisión digital y es coordinado por Daniel González. Vamos a seguir, ustedes por supuesto, sigan la transmisión en vivo desde nuestra página tv.unq.edu.ar y por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Mañana nos volvemos a encontrar en el último día de este quinto congreso de ASAECA.